¡Hey, Jeff! ¡Jerry Ryan! ¡Cuánto me alegro, chico! Encantado de verte, Oscar. Gracias por invitarme. No sabes la sorpresa que me llevé cuando me llamaste por teléfono. Eras la última persona a quien esperaba oír. Al cabo de un mes, sentí de pronto la necesidad de ver una cara familiar. ¿Con qué sigues pintando? Sigo pintando, sí. Y te aseguro, Jerry, que me da miedo pensar lo que hubiera sido de mi arte de quedarme en Nebraska. Nueva York me ha salvado la vida. Ahora puedo pintar con toda mi alma. Tengo una ¡Oscar! Nueva... Déjate de charlas y ven a echar un vistazo a los espaguetis. Se van a pegar, ya lo verás. ¿Y qué? ¿Cómo? Sophie, este es Jerry Ryan, un viejo amigo de la infancia. Ha encontrado un artista y ya no le importa nada. Mucho gusto, Jerry. Oiga, ya que es usted un viejo amigo, convénzale de que miren los espaguetis. Claro que sí. Anda, Oscar, yo me arreglaré. Quédate por aquí, enseguida vuelvo. Sí, está usted en su casa. Sírvese una copita. La finalidad del arte es comunicarse. Contesta simplemente sí o no. Perdona, haz el favor. El que hagas esa pregunta es típico de tu actitud. Dogmática, conformista... No quiero empezar haciendo concesiones de ninguna clase. ¿Te enteras? ¿Has visto mi improvisación? ¿Estaba el motivo suficientemente claro? Pues, para ser sincero, he notado cierta dicotomía. Se advertía el motivo tuyo y el motivo del personaje, ¿comprendes? ¿Es que es usted Rockefeller para poder comer siempre fuera? Con una nevera como esta se ahorraría una fortuna. Lo único que pretendo es hacerle un favor. ¿Por qué es tan desconfiado? Me voy a hacer rica con 5 pavos. Pero yo tendría 5 pavos menos, ¿no cree? Escuché que vale una ensalada de atún en cualquier sitio. Al menos un pavo. Se compra una lata por 20 centavos, la mete en la nevera y al gran negocio. Si recapacita y cambia de opinión, llámeme por teléfono. Viene la guía, quita el mosca. M-O-S-C-A, mosca. ¿Tiene fuego? Oh, deje el sombrero, nadie notará que se ha equivocado de fiesta. ¡Hecky! Tengo un chiste reservado para ti, el final también. Cochina. Sí, diga. ¿La señorita Gittel Mosca? Soy yo. ¿Quién es? Jerry Ryan. Nos conocimos ayer en casa de Oscar. En cierto modo. ¿Ah, sí? Le encendí un cigarrillo.
Usted creyó que me había equivocado de fiesta. Ah, es usted el del sombrero, que no dijo nada. Debe conocer unos sombreros muy charlatanes. Oiga, llamo por la nevera que quería vender. ¿Podría pasarme por ahí y echarle un vistazo? Oh, la he regalado. A un tipo que no había visto en mi vida. Me lo mandó Sophie. Se la di para perder de vista al maldito trasto. ¿Por qué no me lo dijo ayer? No, ayer hubiera sido prematuro. Hoy he decidido cambiar de actitud, unirme a los vivos. Hará unos 10 minutos. Y he pensado empezar por ir a visitarla. Sí, pero ya no la tengo. Bien, de todos modos podría ir a verla y... Ya. Gracias de todas maneras. ¡Demonio! Estoy ocupada. ¿Cómo me ha puesto la cocina? Sí, diga. ¿Oiga? ¿Hay alguien al aparato? No. Sophie, ¿está ahí Oscar? Sí, está aquí. Bueno, oye, ¿qué número tiene ese amigo tuyo de anoche, el del sombrero? ¿Ya estás en el bote? ¿Quieres no decir estupideces y mirar a ver si Oscar lo tiene apuntado? Oh, hija, perdona, no creí que fueras tan susceptible. Espera un momento. ¿Itel? Es círculo 59970, ¿lo tienes? 9970, sí. Si sale algo, no seas ingrata y dame las gracias. Muy graciosa, te daré una comisión. Diga. Oiga, he estado pensando en lo de la nevera. ¿Podría acompañarle a aquel lado donde vive el tipo ese para que le ofrezca a usted un dólar o dos? A lo mejor la suelta, la consiguió gratis. ¿Qué le parece? ¿Está usted ahí? Todavía no lo sé. ¿Quién le ha dado mi número? Sophie, lo tenía Oscar. Bueno, ¿qué le parece lo de la nevera? En primer lugar, no creo que me llame por ninguna nevera. Me llama porque no tiene nada mejor que hacer. ¡Oh! Tengo 11 cosas diferentes que podría hacer. ¿Diferente no es mejor? ¿Por qué no las hace? Oiga, que yo no empecé esto. ¿Usted me telefoneó por la nevera o no? No. Bueno, entonces no entiendo nada de esta conversación. ¿Usted me llamó? Llamé porque me estaba pesando bastante la soledad. Llamé para tomar contacto con una persona del sexo débil que fuera más débil. De acuerdo. Aquí estoy. Tome contacto. Quería invitarla a cenar esta noche y luego al teatro, si quiere. Oh, ¿por qué no me invita? Tenía miedo de que me dijera que sí o que no. Hubiera dicho que desde luego. Lo vea, a eso me refería. Enseguida tenemos problemas. ¿Dónde cenamos? ¿A dónde vamos luego? Oh, despacio, despacio. Ya no veo tan claro el sí. No sé si quiero meterme en problemas. Resulta usted muy complicado. ¿Entonces? Bueno, la mujer soy yo, ¿no? Y usted el hombre. Acabe de decidirse, invíteme a cenar y entonces lo pensaré. Llevo un mes intentando decidirme de una vez. ¿A invitarme a cenar? No, a... sencillamente a despegarme de un papel cazamoscas. Cuando uno se ha partido una pierna por 4 sitios diferentes, se vacila en dar el primer paso. Si antes le colgué el teléfono, fue porque no quería decirle, por favor, ayúdeme. Oiga... estoy citada con unos muchachos y no estaré libre hasta quizá las 6:30. ¿Nos encontramos donde vayamos a cenar? ¿A las 7:15? A las 7:15. ¿Le gusta la comida china? Sí. Hay un buen sitio, el Pico, en la calle Cuarta, cerca de la Plaza Sérida. Me está en la guía, cantonés. ¿Qué? ¿Le va bien el sitio?
¿Bien? ¿Para qué? Para su pierna. No lo sé, puede haberme afectado la cabeza. Pero la espero en el pico cantonés a las 7:45. ¿De acuerdo? De acuerdo. Llego tarde. Sí, ya lo sé. Otra vez haré comentarios sarcásticos. Oh, por mí, hágalos ahora si quiere. Lo más deprisa que pueda. Tenemos que ir al teatro, ¿eh? Sí, señora. ¿Y arroz blanco? ¿Le gusta frío? No. Arroz y té. Dos. Sí, señora. No, yo prefiero café. Sí, señor. ¿Eh? Usted no es de aquí, ¿verdad? De Nebraska. ¿Nebraska? Eso está por California, ¿no? No, quizás sea Nevada lo que usted cree que está en California. ¿Y qué está haciendo en Nueva York? Principalmente pasear. Paseo de día y de noche. Es algo monótono, pero saludable. ¿Cuándo duerme? No tengo tiempo para eso. ¿Quiénes la han tenido ocupada hasta las 6:30? ¿Eh? Oh, un grupo de baile. Están preparando un recital y yo les he dado algunas ideas para los trajes. ¿Ah, sí? Sí, soy un éxito. Conseguí el puesto. Para empezar, aprendí coreografía a 75 centavos. Pero ganaré más con el vestuario. ¿Con eso se gana la vida? Pico aquí, pico allá y lo completo con el seguro de paro. ¿Y usted? ¿A qué se dedica? Quiero decir, ¿qué hace Nebraska? Era abogado. ¡Ah! ¿Y eso es lo que va a hacer aquí, de abogado? Aún no he hecho ningún plan. He estado ocupado paseando. ¿Está todo bien? ¿Conforme? Mm, gracias. Pruebe uno. Está estupendo. No, mójelo primero en la salsa. Kittel, ¿eh? Es algo exótico. ¿Qué es? ¿Italiano o es esquimal? Judío. ¿Y mosca? Eso sí es exótico. Es mi nombre artístico. El mío es muy largo para los carteles. Moscovich. ¿Actriz? Bailarina. ¿Lo ha abandonado? ¿Abandonarlo? Es lo que soy. Cielos, he estudiado con José durante años. ¿Qué José? ¿Cuál va a ser? Lemian, el mejor. ¿Es tan importante para usted? Si no lo he, tiré por la ventana un montón de billetes cada semana. Bueno, ¿qué tal es Nebraska? Yo no he salido nunca de Nueva York. Del Bronx a Manhattan y a Brooklyn. Son todos los viajes de Gittel Mosca. Una vez iba a ir a Florida. Hasta tenía el dinero. Miami. Pero fui tan lista que me casé. Y él fue quien se marchó a Florida. ¿También usted? ¿Y yo? ¿Está casado? Mi mujer ha pedido el divorcio en Omaha. Un compañero. De naufragio, me refiero al matrimonio. ¿Cuánto duró el suyo? 12 años. Caramba. ¿Qué pasó? ¿Le dio a ella por otro hombre? No, le dio solo por perderme de vista. Oiga, ¿le apetece ir al teatro? No estoy segura. ¿Le molesta que hablemos de todo esto? ¿Matrimonio, divorcio y esas zarandajas? Oh, no. Es que estaba pensando en otras cosas. Una de ellas, si querremos o no querremos ir al teatro. ¿Hago un interrogatorio? Usted se pica pleitos. Abogado, por favor, es más exótico. Entre usted con cuidado. Aquí hay que andar a ciegas, como los murciélagos. Tengo muchos amigos murciélagos. Y yo tampoco soy un lince, se lo aseguro. ¿Ve? Por no hacerme caso. No se preocupe, hubiera sido exactamente igual. ¿Sabe que más del 60% de los accidentes del país ocurren en las casas, sin incluir rupturas matrimoniales? Pero siéntase a salvo, no tengo hogar. Si le atropellan por la calle, mejor. ¿Qué quieres tomar, Jerry? ¿Coca-Cola, cerveza o agua de sel? ¿Tú qué tomas? Un vaso de leche. ¿Un vaso de leche? Soy demasiado viejo para eso. Tomaré una sofisticada Coca-Cola. La Coca-Cola tiene cafeína. Prefiero darte una cerveza. Es más sedante. No te hagas la enfermera. Perdona, durante 12 años me han tratado como a un enfermo. Se preocupaban por mí, me cuidaban, me observaban, me mimaban. ¿Tu mujer? No, una buena clueca llamada Tess. Cuidó tanto de mí que me hizo pedazos. Una Coca-Cola y al demonio con mis pedazos. Te la daré, pero si no duermes, allá tú. Bueno, una cerveza. Anda.
Empecemos de nuevo, Jerry. Decídete de una vez. ¿Coca-Cola o cerveza? Un vaso de leche. Si necesito un sedante, hagamos las cosas bien. ¿Qué clase de cama tienes que no consigues dormir? Un catre que me dio el Ejército de Salvación por $8. Entonces no me extraña. Toca eso. Anda, tócalo. ¿Sabes lo que he pagado solo por el colchón? $59. Nunca me ha faltado una buena cama. Piensa que pasamos en ella un tercio de nuestra vida. Por lo visto, debes llevar una vida muy cómoda. A medias. De todos modos, cómprate una buena cama y verás cómo dejas de pasear tanto. Sí, pero hasta que deje de pasear no puedo disponer de $59 para que las chinches estén cómodas. Es un círculo vicioso. ¿Tienes chinches? Entre otras cosas, sí. A pesar de ser abogado, no trabajas, ¿eh, Jerry? Yo no diría eso. Despegarse de una tira de papel cazamoscas es un trabajo muy duro. No, no. Ya hemos aclarado por qué bebo esto. ¿Yo por qué lo bebes tú? Tengo una úlcera en el duodeno. ¿En serio? Francamente, creía que las úlceras en las mujeres eran cosa de imaginación. ¿No son una enfermedad masculina hoy en día? Pues yo la tengo. ¿Qué tipo de mujer eres tú? ¿Eres de ideas antiguas o de las que reclaman los mismos derechos que el hombre? ¿Por qué? ¿Qué más da? ¿Eso puede influir en que me vaya o me quede toda la noche? No te andas con rodeos, precisamente, ¿eh? ¿Quién es este Mr. América? ¿Tu ex marido? Oh, no. Wally no se quedó lo bastante como para hacerse una foto. Es Larry, mi socio. En esta foto veo que estás más delgada. Oh, las úlceras engordan mucho. Con el régimen hay que hacer 6 comidas al día. Después de la última hemorragia engordé 7 kilos. ¿La última? Espero que lo sea. Perdí muchísima sangre. ¿Cuántas has tenido? 2. Después, cuando tenía mejor aspecto que nunca, tuvieron que operarme de algo distinto por completo. Apendicitis. En serio, físicamente soy una ruina. Por tu físico, aunque sea una ruina. Bueno, eso es lo que me pasa a mí. ¿A ti qué te pasa? No, no me pasa nada, excepto que tengo un problema. Que vamos a decidir por fin. ¿Sobre qué? Sobre si me quedo aquí. Gracias por la invitación, pero creo que no debes insistir. No lo entiendo, Jerry. Primero no acabas de saber si quieres cenar conmigo y a continuación, zas, a instalarte aquí. ¿Por qué? Tanteo el terreno. Ya lo dijo la vieja. ¿Cómo voy a saber lo que pienso hasta que no oiga lo que digo? ¿De modo que tomas tus decisiones con la cabeza? Dicen que es la manera de evitar pasos en falso. ¿Cómo decides tú las cosas? Esto no con la cabeza. Un paso en falso podría llevarte lejos. No, no nos precipitemos. Hay que examinar cuál es la situación. ¿Quién ha dicho que sí aún? ¿Qué es esto? ¿Una táctica nueva para ir preparando el ambiente? Entonces es que no. Oh, por favor. De acuerdo. Buscaré un acercamiento más convencional. Música suave. Es algo que he echado de menos. ¿Ni siquiera tienes radio? Eso es mejor que no tener televisor, que tampoco tengo. Sí, pero todo el mundo tiene radio. Se puede conseguir una por $19.95. Oye, Jerry, estás sin Blanca. ¿Por qué lo dices? Porque estás muy lejos de tu casa y no trabajas. ¿Conoces a alguien que te pueda hacer un préstamo? Solo a ti. ¿Cuánto necesitas? Eres una chica muy generosa, Gitter. Puedes llevarte un mordisco si alimentas a lobos hambrientos como yo. Ya lo sé, pero no tienes un céntimo. Bueno, eso lo has dicho tú, no yo. El año pasado gané $30.000. Y yo tengo $18 para llegar a fin de mes. ¿Por qué me empeño en ayudarte? Porque yo diría que has nacido para víctima. ¿De qué? De ti misma. ¿Eh? Me he atrevido a compadecerte. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Tú te compadeces de mí? Sí. Gitter, ¿cuántos años tienes? 29. Pues deja de hablar como si tuvieras 28. Tienes que empezar a preocuparte por tus asuntos. Las cosas no parece que te vayan bien. Un poco de esto, un poco de aquello y el seguro de paro. Pero tengo planes. ¿Qué planes? Varios. Ese, Larry y yo, estamos preparando un recital de danza. Así que voy a buscar un desván barato. Arreglarlo como estudio y alquilarlo para clases. ¿Y por qué estás tan enfadado? ¿Porque se me ha ocurrido compadecerte? Porque eres algo que creo no me puedo permitir. No busco en el mercado un ser humano completo con debilidades y vacilaciones. ¿Quién te ha pedido nada? ¿Quién ha hecho la oferta? Yo. Pero me retracto.
No quiero ni puedo hacerme responsable de nada en estos días. Y menos de una ingenua insensata como tú. Eso es lo que me pasa, pura decepción. ¿Qué significa ingenua? ¿Lista? Boba, cándida. Ay, por amor de Dios, yo vivía sola en un apartamento a los 16 años. ¿Y cómo? ¿Saltando la comba? Ten miedo si quieres, pero de ti mismo. Con que eres una mujer de mucha experiencia, ¿eh? Ay, tanto como mucha. ¿Tienes relaciones con Mr. América? ¿Con Larry? ¿Qué te he dicho que es bailarín? No somos muy buenos amigos y todo eso. ¿Pero qué te crees que soy yo? ¿Eh? ¿Y tú qué eres? ¿Qué soy yo? Un lila. Ahora ha sido demasiado lejos. ¿Cuánto tiempo llevas sin ver una mujer? Un año. ¿Dónde estabas? ¿En la cárcel? Mira, no compliquemos las cosas. Come algo, cálmate, y luego más vale que te vayas. ¿Que me vaya? ¿Por qué? ¿Ha sido ese el paso en falso? No, Jerry. Oh, es que tengo una norma rigurosa. No complicarme a primera vista ni con Cristóbal Colón. ¿Pero es que me tomas por una mujer fácil? Además, esa táctica que has adoptado, si querías que te mandara a paseo, no podías haberlo hecho mejor. Tanteando, dices, vaya una cara. ¿Sabes a quién estás tanteando? A mí no. Te estás tanteando tú mismo. ¿Cómo lo oyes? ¿Por qué va a caer en tus brazos? ¿Para que te cures? ¿Un tipo que ni siquiera sé lo que le pasa? Yo te cuento la historia de mi vida entera. ¿Y qué me cuentas tú? Nada en absoluto. Como quieras. Mi vida es muy sencilla, pero aquí está. Tenía trabajo, una casa, un matrimonio y una vida. Todo se volvió contra mí. Eso en cuanto al pasado. En cuanto al luminoso presente, vivo en una celda que cuesta $30 al mes. Las paredes están llenas de basura. Una mañana amaneceré intoxicado si la noche anterior no me he tirado por un puente. Y por si no bastara, no puedo pagar $19.95 por una radio. ¿Y los 30.000 del año pasado? ¿Te has tirado un farol? Lo he dicho porque no quería aceptar caramelos de un bebé. Oye, me he venido con $500. Como no sé lo que van a tener que durarme, procuro vivir con 3.50 al día. ¿Y te has gastado 16.80 conmigo? Un derroche, es mi cumpleaños. ¿Tu cumpleaños? He gastado más de lo que dices. Me he comprado un puro de dólar. Has tenido que hacerte un regalo a ti mismo en tu cumpleaños. ¿Por qué no me lo dijiste, Jerry? ¿Para qué? ¿Te hubiera gustado regalarme algo? ¡Claro! Gracias, pero no pretendo inspirar lástima a adorables chifladas como tú. No me digas que me vaya cuando toda la noche has estado insinuando lo contrario. No es elegante. ¿Cómo que no pretendes inspirarme lástima? ¿Qué? Confiesa que es lo que pretendías. Todas esas indirectas, chinches, desgraciados, sin blanca. ¿Chinche desgraciado? Desgraciado, chinches. Y que si no te quedabas conmigo, te encontrarían muerto. Un momento. ¿Quién ha dicho eso? ¡Tú! Y lo de la basura, y lo de tirarte por un puente porque estás solo. Es lo último que me has dicho. Bueno, eso puede haber sido técnica propagandística de aproximación, pero no he estado haciendo eso toda la noche. Lo primero que me dijiste fue ayúdame, por teléfono. ¿Te acuerdas? No, dije que no quería decirlo. Oh, vamos, dijiste ayúdame y yo dije que sí. No me quejo, pero ¿por qué te enfadas conmigo? ¿Se puede saber? ¿Te he dicho algo que te ha ofendido? Perdona, estaba resentida. Quería devolverte golpe por golpe. Es natural. No. Es que tenías razón en la observación que has hecho. ¿Qué observación? Que quiero inspirar lástima. Sí, es cierto. No me había dado cuenta, pero así es. Me he convencido de ello esta misma noche. Y es verdad. ¿A dónde vas ahora? Vuelvo a la soledad. Vuelvo otra vez. No te vayas. Chico, si terroriza tu cuchitril de esa manera, no vuelvas allí en tu cumpleaños. Quédate aquí. En el otro cuarto tengo un diván. Tú duerme en la cama. ¿Quedarme? Claro. Si duermes bien esta noche, por la mañana te sentirás mejor. ¿De acuerdo? Decidido. ¿Te importa usar mis sábanas? Las puse limpias ayer y me bañé. Claro que no, Vittel. Solo que... ¿Solo que qué? Tu cama tiene chinches. Mañana compras petróleo y averiguas por dónde salen de la pared. Vittel, eres una chica encantadora. Pues, lo mismo digo, hijo.
El cuarto de baño está ahí. Si esta noche duermes bien, por la mañana, te sentirás mejor. Sí. Kittel. ¿Qué? ¿Aún estás levantado? Yo me he instalado ya. Oye, después de lo que hemos hablado de eso, de inspirar lástima, ¿no crees que esto es una debilidad por mi parte? ¿Por qué? ¿En tu cumpleaños? La almohada. Perdón. Kittel, ¿crees que debo quedarme? Ay, dale, ¿te apetece quedarte? Quédate. Muchas felicidades. Estar en la cama ya, un hombre de su edad. Thank you.
Hablando de la nevera, creo que no debiste dársela gratis a aquel tipo. ¿Qué? Si sigues así, acabarás por darlo todo. ¡Jerry! ¿Te encuentras bien? Muy bien. He probado otro puente, el Queensboro. Peter, te dejé plantada. Sí, ya lo noté. ¿Por qué olvidaste tu rigurosa norma? ¿Eh? Oh, no pude resistir tu estrafalario sombrero. ¿Seguro que no fue alguna otra cosa, como la compasión, por ejemplo? Ya te dije que la compasión llegó a asfixiarme. No quisiera que aquello volviera a ocurrir. ¿Por eso te largaste? En parte. Ya. Estaba preocupada por ti. Te he llamado 2 o 3 veces, pero no contestabas. Te dejé plantada y aún así me has llamado 2 o 3 veces. 2 veces. Gittel, necesitas que te cuiden. No piensas en ti misma. Si lo hicieras, protestarías. ¿Protestar de qué? Ahora, por ejemplo, ¿por qué no me armas un escándalo por la hora? Pues, ¿qué hora es? Más de las 5. Necesitas practicar. Adelante. ¿Adelante qué? Enfádate, grita. ¿Por qué crees que te llamo a estas horas de la madrugada y te despierto? ¿Te molesta? ¿Con qué? Dilo. ¿Por qué me gritas de ese modo? Por tu propio bien. A mí no me gusta gritar a la gente. Me pone nerviosa. Además, me alegro de que hayas llamado. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan torpe, demonio? Estaba preocupada por ti. Eso está mejor. Ya te dije que necesitabas practicar. ¡Ay, déjate de prácticas! ¿Me has tomado por una chiflada? ¿Sabes la hora que es? ¿Para esto me has llamado a las 5 de la mañana para hacer práctica de gritos? No. Solo para decirte que eres una chica maravillosa y que no regales nada más hasta que te vea. ¿Eh? Creo que después de todo estoy en el mercado buscando un ser humano y ese ser humano eres tú, completo, con úlceras, sin apéndice y todo lo demás. Oh, debe ser un gran puente el Queensboro. Sí, la vista era excelente. Y esa vela de cumpleaños que encendiste en mí iluminó todo el camino hasta Omaha. Omaha, Nevada. Oh, ¿dónde te asfixiaron con la compasión? ¿Dónde me aplastaron? Me absorbieron hasta que no tuve un amigo ni un cenicero que pudiese llamar mío. Aunque se haga con todo el amor del mundo, no es lo más indicado para que un hombre se sienta... hombre, digamos. Oye, Jerry, para que yo acabe de entender la historia completa, háblame un poco más claro, ¿eh? Como para un niño. Muy bien. Conocí a Tess en el último año de universidad. Su padre, Lucius, el típico nuevo rico, era tan rico que no le importaba que yo no lo fuera. ¿Está claro hasta aquí? Sí, sí, sigue. Bien. Tess y Lucius se encargaron de mí entre los dos. Enseguida me consiguieron una beca y me aceptaron en la firma jurídica familiar. Lucius mismo construyó la casa en que vivimos Tess y yo cuando nos casamos. Una casa magnífica, una jaula lujosa para un cachorro sin pedigrí. Y eso es todo. ¿Y qué viste cuando iluminaste todo eso con la vela? Que yo solito me lo había buscado. Que nadie me obligó, que pude hacer que pararan en cualquier momento o marcharme, pero no lo hice. La mitad de mi vida ha sido una limosna que he pedido. Al comprenderlo, no quise recibir otra esta noche de ti. No era un buen principio para nosotros. ¿Sabes una cosa, Jerry? Hablando contigo es muy fácil hacerse un lío. ¿Por qué no desayunas conmigo y procuraré deshacer el lío, ¿vale? Sí, solo que me van a sacar una muela a las 9 y tendrá que ser después. Y probablemente estaré escupiendo mucha sangre. Lo siento, mucho. Pero no podremos hacer nada. ¿Por qué no voy a buscarte y te acompaño al dentista? ¿Para qué? Porque quiero. Hasta dentro de un rato. ¿Qué se hace cuando sangra una muela? ¿Te sangra alguna? Hablo de la tuya. ¿Eh? Oh, se la deja sangrada hasta que pare. ¿Por qué? Por nada. Peter. ¿Qué? ¿Es bueno ese doctor Kruger? Es interminable. Taladra, mete un poco de algodón, $5, vuelva la semana próxima. Más algodón, $5, vuelva la semana próxima. Y así te tiene hasta que ve que te enfadas. Entonces empieza a empastar. No comprendo por qué vienes hasta el Bronx para verle. Es el dentista de mamá. ¿A cuál voy a ir? No iba a doler, ¿eh? Hola, Gittel. Hola. Pase usted, señor Molinari.
Señora, ¿quiere pasar antes que yo? No tengo prisa ninguna. Yo tampoco tengo prisa, gracias. Jerry, esta asquerosa muela lleva ya un par de días sin darme la lata. Me ha hecho mucha compañía. ¿Por qué no la conservo a mi lado, eh? Vámonos. Calle Front en el Village. $2.98 por una bolsa de hielo y un taxi. Te estoy costando una fortuna. Estoy a punto de hacer una fortuna, con que es igual. ¿Cómo? ¿Vas a volver a aquel puente y cometer un robo? No, no. Voy a ver a alguien que me va a dar trabajo. Frank Tauman, una personalidad. ¿Cuándo? En cuanto te deje metida en la cama. Con la bolsa de hielo. Por el momento. Por amor de Dios, qué burgués eres. ¿Por qué no me has traído una caja de bombones de seda en forma de corazón? La busqué. No las tienen hasta el día de San Valentín. Bueno, esperaré. Peter. Paciencia. Tengo que poner las flores en agua. Con lo que te han costado, espero que consigas el empleo con el personaje ese. Empiezo a trabajar con él mañana. Vas a volver a ejercer la carrera, ¿eh? No, no puedo ejercer en este estado hasta que revalide el título. Voy a redactarle informes. ¿Y eso qué es? Buscar los precedentes de los casos. Cuando un pillo pone pleito a otro pillo y el juez no acaba de decidir cuál de los dos es más pillo, se revisa un caso similar sentenciado por un tribunal en 1890. Permiso. Me gustaba más sin mangas. De acuerdo. En turno le quitaré las mangas. ¿Es divertido hacer informes? Lo pagan bien. Si vamos a ser dos mitades de una naranja, vamos a necesitar... ¿Es que alguien te ha pedido algo, Jerry? No, pero las chicas son muy caras. Que si flores, que si bolsas... ¿Qué tal tu muela? Bien. ¿Que si alquilarles desvanes para que bailen? Oh, ¿es que ya me vas a alquilar un estudio? ¿Por qué no? Gittel, permíteme ayudarte. Deja de pasear arriba y abajo. Estoy nerviosa. Yo también. Pero todos estos paseos no nos sirven de nada. Solo quería que me hicieras parar. Huele como si hubiera algún muerto. Ha sido un almacén de cueros. Si se abren las ventanas, se va el olor. No le importará que abra una hora, ¿verdad? No faltaba más. Si quieren mi sincera opinión, este es un desván magnífico. Bueno, es el primero que vemos un poco mayor que un armario y más pequeño que una bolera. Hay que preparar el suelo para la danza. Por lo demás, es perfecto. Señor Jacobi. ¿Eh? ¿Qué va usted a hacer para poner esto en condiciones? No levantaré ni un dedo. $60 al mes, 3 meses adelantados. Si quieren arreglar algo, allá ustedes. ¿$60 al mes? Por un sitio que no tiene ni tocador siquiera. ¿Ni qué? Cuarto de baño. ¡Retrete! En el piso de abajo, al final del hall, con toallas de papel. Pero oigan, ¿es que van a vivir aquí? ¿Quieren un tocador? Esto no es un apartamento. Nadie vive aquí.
¡No alquilo a vagabundos! ¿Por qué se sulfura de ese modo? Quiero montar un estudio de baile, eso es todo. Alquilarlo unos días a la semana para clases. ¿A niños? Posiblemente sí. Si van a venir niños, quiero una aclaración. Todo lo que estropeen, lo pagan ustedes. ¿Qué van a estropear? ¿Es tan bonito esto? Algo buscarán. Conozco a la infancia. En el piso de abajo tengo un negocio. ¿Por qué no lo piensan entre ustedes y toman una decisión? Si lo quieren, lo toman. Y en paz, si no tan amigos. Pero en cualquier caso, hagan el favor de bajar la llave. Gracias. Oh, ladrón. $60. No te alborotes, acuérdate de tu úlcera. Escucha, nena, hemos recorrido más de 100 locales estas 5 semanas y sabes que este es el que necesitas. Pero, Jerry, $60. Sí, pero yo gano más del doble a la semana. ¿Y por eso voy a ser una sanguijuela? Hazme un favor, ¿quieres? Sé una sanguijuela. ¿Por qué no miramos algo más? Cariño, no puedo. Frank Taumann me espera a las 5. ¿Qué te pasa? ¿Crees que te va a despedir? No estarás contenta hasta que me estés manteniendo. No te pases de listo, Jerry. Oye, yo miraré algún otro local más. Tú vas a ver qué quiere Taumann y esta noche en la cena lo estudiamos con calma, ¿eh? De acuerdo. En todo menos en eso de la calma. Mi querido joven, en este desván no vive nadie. Bueno, esto ya está. Siéntese, por favor. Gracias. Jerry, es ridículo que un hombre de sus facultades esté de empleado. ¿Por qué no convalida su título? Porque eso implica demasiado estudio y yo no voy a la escuela hace mucho tiempo. Eso podría salvarse de algún modo y admitírsele por una moción. Yo le patrocinaría con mucho gusto. Agradezco su amabilidad. Necesitará certificados de abogados importantes de Nebraska. Pero seguramente el jefe de su antigua firma podrá arreglárselo. En el caso de que pudiera pedírselo. Está a punto de convertirse en mi ex-suegro. Piénselo bien. Nos gustaría contar con usted. Una pregunta sórdida. ¿Cuánto? Estoy dispuesto a ofrecerle 10.000 al año. Pues yo estoy dispuesto a no aceptarlo. Si soy lo bastante útil como para estar aquí a todas horas, deberían pagarme 25 y como el mínimo serían 14.000 para interesarme, podríamos empezar a hablar sobre la base de 15.000. ¿Por qué no vamos al St. Regis a tomar un par de copas? Allí podríamos regatear en serio. Creo mi deber advertirle que después de un par de copas, mi precio sube. Tiene gracia, el mío baja. Hola, Jerry. Te acaban de... Ah, qué bien huele. ¿Qué tiene dentro? Ah, pollo. Y ensalada en la mesa. Y patatas y... vino en la nevera. Una ganga, 69 céntimos la botella. Se estaba haciendo viejo. ¿De qué te ríes? De ti. Lo que iba a decirte es que... Cortinas. Sí. No creerás que vengo solo a verte. Oh, un momento. Está mejor con velas. Agradable, ¿eh? Maravilloso. Estás convirtiendo esto en una atracción nacional. ¿Qué hay en la bolsa? Ah, en la bolsa hay muchas cosas. ¿Te acuerdas de ese estropajo de aluminio que querías? Aquí está. Y postre, galletas, sal, mantequilla y queso. Y un regalo de mí para ti. Oh, Jerry. Estoy impaciente por abrirlo. ¿Qué es? Ella abre el paquete de su amado creyendo que son dulces, pero no son dulces. Es el fabuloso diamante que él ha arrancado del ojo de un ídolo. Ella lanza un grito sobrehumano y entonces... ¿Una pastilla de jabón? ¿Por qué me regalas jabón? ¿Necesito un baño? No se te ocurra bañarte con eso. Es Chanel número 5. $5 la pieza. Nos lo vamos a tomar cucharada a cucharada. Jerry, aunque a veces pensamos que soy yo, de nosotros dos el chalado eres tú. No vamos a comernos $5. Ya lo creo que sí. Y hablando de comer, ¿cómo va tu estómago? Bien, tome la medicina y ha desaparecido. No del todo. ¿Estoy muy gorda? Ah, no, por favor. ¿Demasiado flaca? Eres un vaso sagrado de feminidad. Con todo lo necesario, ¿eh? Bien puesto. Quizá demasiado llenita. ¿Desproporcionada? Yo diría que tienes una mezcla de todo. Fríamente considerado, tienes lo que te hace falta. Muchas gracias. Me gusta cómo te expresas. El bollo se va a quemar.
Además, he intentado decirte 5 veces que te van a llamar por conferencia. ¿Quién? Tu mujer. Hablé con ella. Me tomó por la telefonista. Al principio sentí una cosa muy rara, ¿sabes? Luego pensé, al fin y al cabo ha sido su mujer años y años, ¿por qué no va a llamarle y decirle cómo estás o qué hay de nuevo? Me tranquilicé y fui a mirar el pollo, como ahora. ¿Cuándo llamó? 2 o 3 veces. Volverá a llamar a las 8. Chico, debe estar forrada de dinero. Yo solo he llamado una vez por conferencia en mi vida, a Tallahassee, en Florida, al poco tiempo de casarnos. Wally tenía trabajo allí. Dijo que era trabajo, pero era una pelirroja. No caí muerta cuando lo descubrí, le llamé y... Yo no quiero hablar con Tess. No hables. Cuando creí morir, fue cuando tuve que pagar. No contestaré al teléfono. Es el mejor medio. ¿Quieres traer el vino? Desde luego que sí. Tengo algo importante que celebrar. Verás cuando te cuente mi entrevista con Frank Townman. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Por qué he dicho que no voy a contestar al teléfono? Todo eso acabó. Está muerto y quiero que siga muerto. Ahora, hablemos de algo más agradable. ¿Has encontrado un desván que te guste más que el de Jacobi? ¿Más agradable? No. Entonces, lo alquilaremos mañana por la mañana. Alquilaré un estudio cuando tenga dinero. Creo que Scraps necesita empleadas. Iré a verles mañana. ¿Scraps? ¿Para servir la mesa? Para lo que sea. Trabajé allí en la confitería el año pasado y engordé 4 kilos. Tienen muy buenos caramelos. Kittel, eso es una tontería. ¿Qué tienes contra Scraps? Que no quiero que trabajes allí, ya lo sabes. Nada de Scraps. El Ministerio Fiscal descansa. ¿Sabes que este pollo está fabuloso? ¿Qué le da el sabor a Ginebra? ¿La Ginebra? Fabuloso. Me refiero a ti. ¿Sabes guisar, coser? Un momento. ¿Qué haces comiendo patatas fritas? Te sientan mal al estómago. ¿Cuántas has comido? 3. Son demasiadas. Bueno, puedes tomar una más. Ten esto, es mejor. He estado estudiando las úlceras. Toma solo lo que puedas, ¿eh? Uh-huh. Oye, estaba pensando que se me ha olvidado su voz. ¿Cómo sonaba? ¿Cómo que cómo sonaba? Preciosa, una voz preciosa. Si quieres oírla, habla con ella. Peter, no te entiendo. ¿Por qué quieres que hable con ella? Estoy contigo, en el jardín del Edén. Adán y Eva, él y ella. ¿Por qué dar entrada a la serpiente? Bastante tuvimos con librarnos de las chinches. Escucha, Jerry. Ya que hablamos de esto, te diré lo que pienso. Todo ha terminado según tú. Entre Wally y yo también ha terminado todo. Pero si me llamara ahora, pondría mala cara, pensaría que lata, pero le hablaría. Se trata de un ser humano. Puede que estén enfermos o necesiten algo. Al menos hay que averiguar para qué llaman. Tess no necesita nada de mí. Nunca lo necesitó. Wally no significa tanto para mí como para no hablarle. Eso es cosa vuestra. Yo no tengo que regirme por las mismas normas, ¿no? No. Con que hablemos de tu desván. Escucha, nena. Lo que te digo es que si eres bailarina, ya va siendo hora de que bailes. Alquilaremos el desván. Mañana. ¿De acuerdo? Voy por el café. Te aseguro que puedo pagarlo, Gittel. Vas a servir café a un potentado y no lo sabes. Townman quiere que trabaje jornada completa. Oh, chico, eso es genial.
Con que vas a volver a ejercer la carrera. Lo que decías que te gustaba, ¿eh? Eso no puedo hacerlo sin aceptar un puñado de favores de mi ex-suegro, lo que significaría tanto como volver a una antigua y mala costumbre o revalidar mi título en un examen, lo que significaría una crisis nerviosa. Los dejarías boquiabiertos. ¿Por qué lo crees así? Estoy convencida. Ni siquiera conozco las leyes de tráfico de este estado y soy un poco viejo para volver a la escuela. Oh, diariamente se lee en el periódico que va a la escuela una abuela con 11 nietos. ¿Es que yo tengo aspecto de abuela? Empezamos con que yo te echo una mano y acabamos con que tú pretendes mandarme al colegio. Yo no necesito ayuda, ya me arreglaré. Tienes que pasar el examen alguna vez, ¿no? No tengo prisa ninguna. Pero bueno, ¿es que estás de vacaciones, que no tienes prisa ninguna? Oye, no quise decir más que... Bueno, 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 basta. Ni siquiera sabes por lo que estás luchando. Mira, ¿ves esto? Es Clavinger, Manual de Prácticas, Estado de Nueva York. Con lo que yo ignoro podía llenarse ese libro y toda una biblioteca. Oh, Jerry, ¿sabes lo que creo que te sobra? Falta de confianza. La verdad, chico, si eras un buen abogado en Nevada, ¿por qué no lo vas a ser aquí? Nebraska, querida, a unos 1000 kilómetros. Estoy hablando en serio. Sabes que tú hueles mejor que el Chanel. ¿Cómo es que eras tan popular allí si...? Disparaba sin un fallo. ¿A qué disparabas? A los pájaros. ¿Matando pájaros te hiciste popular? Maldito seas. No lo aguanto. No contestes. Sí, diga. Itel, soy yo. Cuelga. Es Larry. ¿Por qué no me has llamado antes? Acabo de volver. ¿Y qué te han dicho? $625. ¿Cómo? ¿625? ¿Qué diablos vamos a hacer? No lo sé, no puedo hablar de ello ahora. Estoy en plena cena. Podríamos pensar en el desván. No, de momento nada de desván. No puedo entrar en eso ahora. ¿Qué fue lo que te hizo esa mujer? Enamorarse y casarse conmigo. Y abandonarte, un encanto de señora. Le di motivos de sobra. Fue lo mejor que pudo hacer en bien de ambos. Pues si todo era tan estupendo, ¿por qué razón te fuiste de Nebraska? Ahí al menos podías trabajar. Me quedé allí una temporada. Todo parecía marchar al principio. Yo trabajaba y Tess volvió a su antigua vida. Empezó a salir con un tipo que había estado enamorado de ella desde que eran niños. Probablemente se casarán. ¿Fue eso lo que te picó? No, me parecía natural en el fondo, pero... Pero te picó. Bah. No hacía más que tropezarme con ellos. Oh, Keitel, cuando has estado casado durante 12 años, cuando se ha vivido juntos 12 años, no se rompe así como así, no se olvida como si fuera... Bueno, el caso es que me fui. ¿Huí? Pues deja de huir. Ha llegado al Océano Atlántico. Mi huida ha terminado. Pero no lo comprendes. Si no eres capaz de hablar con ella, es que sigues huyendo. Mira. Si quieres, pídemelo. No trates de ayudarme, pídemelo. Y tal vez lo hagas si tan importante es para ti. Es importante para ti. Yo no quiero hacerlo. ¿Quieres tú que lo haga, sí o no? No. ¿Quieres que me prepare para el examen? No. Entonces, ¿qué quieres de mí? Absolutamente nada. De acuerdo, dejemos eso. ¿Sabes que fumar te sienta mal para el estómago? Ya me ocuparé yo de mi estómago. Llevamos juntos casi 30 años. Nos entendemos. Pero tú no te entiendes a ti misma. Lo que haces es decirte mentiras. No sabes lo que haces. Vives al día, de empleo en empleo, de hombre en hombre, pero nunca te queda nada. Todos se van a Talasi. ¿Le pagaste el billete del tren? Estaba arruinado. Se lo pagó, santo Dios. Págales el transporte y todos los vagos se apuntarán a un viaje gratis. Y tú nunca sabes por qué se acaba el viaje, ¿verdad? Pues yo te diré por qué. Porque cada vez que un hombre te tiende la mano, pones una limosna en ella. Lo mismo sería que le escupieras. Con que se aprovechan de ti y te abandonan. No tiene ninguna gracia, Gidel. Ya no eres una niña. No tienes a nadie. ¿A quién le importa lo que te pase excepto a mí? No escupas en mi mano, Gidel. Tess no la necesitaba, pero tú sí. Tú pide algo. Pide a un hombre algo que valga la pena y quizá te lleves una sorpresa.
¿Entiendes lo que te digo? Claro. Oye, eres un abogado estupendo, Jerry. ¿Cómo es que eres tan tímido? ¿Has entendido una sola palabra de lo que he dicho? Ya lo creo. Si yo fuera al jurado, me condenaría a 5 años. ¿En serio? Yo también hablo en serio. Descansa. ¡Suéltame! Necesitas a alguien. ¿Para qué? Suéltame o gritaré. No gritarás. ¡Socorro! Calla, estás loca. Puede venir alguien. No vendrá nadie. Esto es Nueva York. ¡Suéltame! Me vas a llenar de cardenales, manazas. Debería marcharme de aquí antes de que me pegues. ¿Pegarte? ¿Es eso lo que has aprendido a esperar de tus idilios? Espero lo peor. En lo que se refiere a los hombres, espero lo peor. ¿Por qué no contestas al teléfono si eres tan fuerte? ¿Quieres que conteste? Naturalmente que quiero. No sé qué terreno piso. Aunque me quedara ronca gritando, no vendría nadie. ¿Con quién puedo contar si no es conmigo? Conmigo, Gittel. Ya. Si me apoyara en ti, me caería de cabeza en ese agujero de Nevada. Sí, diga. ¿El señor Jerry Ryan? Al habla. Conferencia para ustedes de Omaha. Hola, Jerry. Hola, Tess. ¿Sabes cuántas veces he intentado hablar contigo? Sí, lo sé. Lo único que no sé es por qué. ¿Por qué? Tenemos mucho de qué hablar, el divorcio. No hay nada de qué hablar. El divorcio se resolverá en su día y eso es todo. Quiero saber lo que haces. Estoy preocupada por ti. Pues deja de preocuparte por mí. Tengo una novia y tengo un empleo y estoy muy bien. Me alegro, Jerry, pero no te enfades. Podemos seguir siendo amigos. Yo no quiero ser amigo tuyo, Tess. Por favor, ¿quieres salir de mi vida? Quiero olvidarte. Yo no puedo olvidarte a ti. Lo siento, Tess. Lo intento, pero no puedo. Oh. No llores, Tess, por favor. Tess, ¿quieres hacer el favor de dejar de llorar? Gittel. Gittel, estoy... No es por lo que crees, no se trata de ella. No estoy llorando por ella, es no, por el aire. No, cariño. Larry me ha dicho que el teatro nos pide $625 Ahora por una eres noche. Tú la que estás huyendo, es por ti. No, es por el teatro. Teníamos planeado presentar el recital. ¿Con qué para qué voy a alquilar el maldito desván? Calla. Gittel. Ayúdame. ¿Cómo? Dame algo a que aferrarme. Utilízame para algo, aunque solo sea para ese maldito desván. Pero es que tengo miedo. No sé en qué lío me voy a meter. ¿Por qué voy a arriesgar el cuello? Porque yo lo arriesgo. Los dos estamos echando raíces nuevas. Esto es el principio. Recorramos juntos el camino. Empezando por el desván, ¿eh? Sí, por el desván. De acuerdo. Apaga esa condenada luz, ¿quieres? Arriba, 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 arriba. Bien, ya vais aprendiendo. Ahora, salto, 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 salto. Nos estamos retrasando. Bueno. Ahora, adelante, 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 juntos. Adelante, 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 juntos. Derecha. Izquierda. Bien, muy bien. Ahora, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha y vuelta, 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 y vuelta. Ahora, adelante, 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 y atrás, 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 atrás. Sí, diga. Gittel, soy yo. Hola, Sophie. ¿Qué tal te va la vida? Pues el estómago me ha fastidiado mucho, pero por lo demás no me quejo. ¿Te apetece venir a una fiesta el viernes por la noche? ¿El viernes? Se lo preguntaré a Jerry, a ver primero qué planes tiene. Yo también quisiera saberlo.
¿Qué significa ese comentario de que quieres saberlo? Hablar por hablar, lleváis juntos mucho tiempo. No hace tanto tiempo. Con Wally se sabía en el acto. Bueno, Wally era distinto. ¿También lo era Max? ¿Qué Max? El de Rosendale. ¿He conocido a alguien que me alquilase un estudio donde he ganado 24 pavos este mes y el lunes Molly me manda otra clase? Seymour siempre se portó bien. Oh, eso haría convidarme solo a cerveza. Aún me debe 70 pavos que no volveré a ver. La verdad es, Sophie, que hasta que conocí a Jerry fui siempre una víctima. Entonces, ¿por qué no? ¿Qué? Llévale a tu casa y preséntale a tu madre. ¿Crees que estoy loca? Si le presentara a mamá, se escaparía de Nueva York en globo. El sindicato de las patronas no sirve para nada. Espera un momento, ¿quieres, Sophie? Es un sindicato de jefes. Ten, aquí tienes el dinero ganado. Bien. Con mi sangre. 2 pavos, ¿está bien? Pagado hasta el 10 de octubre. Sí. ¿Necesitas que te preste, Tony? No, si voy a tener que devolvértelo, ¿no? Aquí estoy. Sigue hablando de Jerry. Escucha, tú no puedes comprender a Jerry. Por ejemplo, juega al golf. ¿He conocido a alguien que juegue al golf? Ponle una medalla. Ay, ¿tú qué sabes? Para ti el que no es pintor no es nada. Bueno, no nos peleemos. ¿Estás trabajando? Sí, estoy preparando mi recital. Bueno, intentándolo. Cuesta bastante volver a empezar después de tanto tiempo. Tal vez me dedique al golf, para variar. Deberías dedicarte al matrimonio. ¿Qué prisa hay, Sophie? Los papeles del divorcio no han llegado. ¿Quieres que se convierta en bígamo? ¿Te he hablado alguna vez de ello? No, aún no. ¿Por qué no? Sophie, estás haciendo que me enfade. ¿Por qué? Porque me estás fastidiando, por eso. Soy tu amiga. Pues no seas tan amiga. Prefiero que seas mi enemiga y me dejes en paz. Taubman y compañía. Hola, Gittel Mosca. ¿Puedo hablar con el señor Ryan? Está hablando por teléfono, señorita. Oh, bueno, no tengo nada que hacer. ¿Con qué esperaré? Está hablando con Omaha, Nebraska. Quizá tarde un poco. Oh, bueno. Entonces no esperaré. Una conferencia con Omaha puede durar mucho tiempo. Thank you.
Sí, diga. Hola, cielo. Oh, hola, Jerry. Me iba en este momento. Me han llegado rumores de que me llamabas. Sí. Tenías una conferencia con Omaha, me dijo la chica. No tiene importancia. Sophie y Oscar van a dar una fiesta el viernes por la noche. Y no sabía si querrías ir. Tom manda una fiesta también el viernes. ¿Qué tal si vinieras conmigo? No, tú vete a la tuya. Yo iré a la de Sophie y Oscar. Los dos lo pasaremos bien. No hace falta que nos peguemos con goma. ¿Qué te pasa, cariño? Nada, que tengo prisa, eso es todo. ¿Nos vemos para tomar un café? No, no puedo verte para tomar nada. ¿Por qué no? Pues porque tengo que bajar 3 pisos de escalera, cruzar la plaza, coger un autobús y estar en casa de Larry dentro de 1/2 hora. Te llamaré después. Hola, Sophie. Creí que iba a una fiesta muy elegante esta noche. No, la dejé. Quise darle una sorpresa a Gittel. Gittel no está aquí. Se marcharon lo menos hace 1 hora. ¿Se marcharon? Sí, un hombre, un invitado. Bueno, eso no tiene nada de malo, ¿no? Todavía es una chica soltera, tiene derecho a tener amigos. Pues claro. Sophie, dígame una cosa, ¿por qué se pone tan desagradable? No le molestará que se lo pregunte, ¿verdad? No, no me molesta. Soy amiga de Gittel. Yo también. No, no lo creo. Le prometo una cosa. Cuando me demuestre que estoy equivocada, le pediré perdón con mucho gusto. Gracias. Buenas noches, Sophie. Buenas noches. Dame un beso. ¿Está el doctor Kurman? ¿Quién le llama? Yo le llamo. ¿Quién es usted? Oiga, ¿está el doctor o no está? Y déjese de preguntas tontas. Sí, está en su consulta. ¿Es urgente? Sí, muy urgente. ¿Quién le llama? Gittel Mosca. Quiere decirle que estoy enferma. ¿Me da su número? Canal 6-2098. El doctor la llamará. Hola, Jerry.
¿Lo has pasado bien en la fiesta? No tan bien como tú. ¿Estás borracha al menos? Sí. Tomé unas copas. He tenido esa terrible sed toda la noche. No me paré a pensar ni pensé en parar. ¿Con quién has estado? ¿Mm? Con Jake. Es un pintor moderno. Por eso le besaste al despedirte, porque eres una protectora de las artes. ¿Dónde estabas tú? Donde he estado toda la semana, a dos pasos de ti. Yo no le besé, sino él a mí. ¿No fuiste a casa de Taumann? Enciende el gas, cielo. Tengo mucho frío. Ya has bebido bastante. Es agua. ¿Qué pasa? ¿No te fías de mí? Cuando te marchaste de casa de Sophie con ese luchador, ¿a dónde fuiste? Si estabas a dos pasos de mí, probablemente lo sabes. A su casa. ¿Durante más de dos horas? ¿Y qué hicisteis? ¿Contemplar sus pinturas modernas? Oh. ¿Qué ves? ¿El futuro? El tuyo. Y no me gusta. Oh, sí, me tomé unas copas. ¿Y qué? ¿Me he hundido para siempre? No me refiero a nada tan saludable como emborracharse. ¿Qué hicisteis además de eso? ¿Tienes ganas de llorar, Jerry? Yo tengo ganas de llorar. ¿Quieres decírmelo? Pobre Jerry. Más o no a decírmelo. ¿Qué importa lo que hiciera? ¿Significa fin del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ¿qué más da? ¿Qué más da? Con que tampoco te importa lo que yo sienta. Jerry. Lo que sientas tú. Yo tengo otras cosas de qué preocuparme. ¿Por qué lo hiciste? No sé por qué. Además, ¿quién dice que lo hiciera? Vas a volverme loco. ¿Por qué te fuiste con él a su casa? Yo salía con Jake hace dos o tres años. Bebí unas copas y los dos nos pusimos nostálgicos. ¿Por qué bebiste? Pero bueno, es que me estás analizando. Donde deberías estar es divirtiéndote en casa de Taumann. Te dije que me acompañaras. ¿Quién va a esos sitios con tanto cuello duro? ¿Por qué te fuiste a su casa? Bebí demasiado, ya te lo he dicho. ¿Qué quieres, una confesión escrita? No te vayas, te estoy hablando. Adelante, habla. Oh, abogados. Oh. Escucha. Uno no se emborracha por las buenas y lo tira todo por la borda sin ningún motivo. ¿Qué he hecho yo? ¿De qué te quejas? ¿Pero quién se queja? ¿Serás tú? ¿No te parece que tengo derecho? No te salgas del tema. Estoy en el tema, tú y yo. Ese no ha sido nunca el tema, Jerry. Te estoy preguntando, ¿qué he hecho yo para impulsarte a irte con un... ¿cómo se llama ese tipo? Jake. Jake. Porque eso puede empujarme hacia mi casa. ¿Es eso lo que pretendes hacer? ¿Librarte de mí para poder seguir tu disparatada vida y acabar sabe Dios cómo? Oh, oh, y me duele la cabeza. Déjame en paz. De acuerdo. Hablaremos de ello mañana. Cuando te tengas de pie y estés despejada. Oh, Jerry. ¿Qué? Has dejado de quererme. Te odio. ¿Es lo bastante apasionado? Ven, date la vuelta. Ay, puedo hacerlo sola. Déjame, ¿quieres? Hazme ese favor. Tú no me odias. Únicamente te doy lástima. ¿Por qué crees ser tan digna de lástima? Vamos, ayuda. Si me vieras bailando en el estudio, me creerías digna de lástima. Me quedo allí sentada, esperando que vengan las ideas, como si estuviera amarrada con una soga. ¿Sabes lo que te digo? Que yo no soy bailarina. ¿Y por eso te emborrachaste? Si te caliento un vaso de leche, te la tomarás para entonarte el estómago. ¿Por qué acabamos siempre hablando de mi estómago? ¿No tengo otros atractivos? ¡Oh, apártate!
Yo lo haré. No necesito tus malditos favores. ¿Así es como piensas dormirla? Kittel, ¿me quedo o me voy? Me voy. ¿Quieres que deje encendido el gas? Sí. ¿Me necesitas para algo? No. Claro que no. Jerry. Jerry. ¿Qué? ¿Por qué estás aquí todavía? No puedo dejarlo para mañana. Estoy en un callejón sin salida. No quiero seguir haciendo informes. Quiero volver a la sala de un tribunal. ¿Por qué no pasas el examen? Tengo miedo. No sé si aprobaré estando tan lejos de Lucius. ¿Qué alternativa tienes? Volver al colegio de abogados donde pertenezco. Y donde intentarás que tu mujer no se case con el otro. Y podrás tener otra oportunidad. ¿Qué oportunidad tengo aquí? Sigue. Contesta el teléfono. Ya no quiero hablar con nadie. Deja que suene. ¿Quién es a estas horas, tu amigo? Yo que sé quién es. ¿Qué? ¿Te vuelves o no? Bueno, ¿por qué no? ¿Cuáles son los encantos de esto? ¿Romperme la cabeza para pasar el examen, Jake? ¿Golpes bajos? ¿Arenas movedizas? ¿Crees que yo no estoy tan bien hasta el cuello de arenas movedizas? Está bien. Cuéntamelo. Toda la semana has tenido una espina clavada en la garganta. ¿No puedes escupirla? ¿O te resulta más fácil emborracharte con el primer gorila que tienes a mano? ¿Cómo puedes tratarte a ti misma como un trapo para que cualquier sinvergüenza se limpie las manos con él? De acuerdo. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo te vas? No intentes hacer que me vaya tal así. Yo no me rindo tan fácilmente. Es que yo tengo que hacer mis propios planes, ¿sabes? Probablemente me arreglaré con Jake. Tiene mucho que dar una mujer, ya me entiendes. ¿No lo sabes bien? Yo significo algo más para ti. Deja de mentir y di la verdad por una vez. ¿Cuántas? Dos. Si te duele el estómago, ¿por qué no vas al médico? Dice que no me convienen las emociones. ¿Te duele mucho? ¿Te he hecho daño? Naturalmente que sí. ¿Crees que mi cabeza está hecha de hojalata? No me has pedido perdón. Te lo estabas buscando, ¿no? Sí. Perdóname. ¿Lo ves? Te dije que me pegarías y por fin lo hiciste. Bueno, si eso te hace tan feliz, con mucho gusto te pegaré cada hora. ¿Quién es feliz? Voy a bofetada. ¿Qué? ¿Ya no te vas? La bofetada no lo ha borrado todo. Escucha, Vittel, no sé a dónde volverme. ¿Dónde estamos tú y yo? Es lo más importante de todo. ¿Por qué ha pasado lo de esta noche?
Está bien, Jerry. El motivo no ha sido solo una cosa. Tu ida a casa de Taumann fue parte de ella. ¿Por qué no quisiste ir conmigo? Hubiera estado fuera de lugar. Con ellos o quizá con tus otros amigos. Son demasiado elegantes para mí. ¿Para qué engañarse? Ah, eso es una tontería. A cualquier parte donde yo vaya puedo llevarte a ti. Sí, como quien lleva una joroba. Oh, Jerry, soy una calamidad. ¿Crees que no lo sé? Eres una chica preciosa, maravillosa. Ay, yo no diría eso. Mi cuello es demasiado largo. Además, no se trata de eso. Se trata de que yo no soy ella. Ella es más sociable. Ese es el verdadero problema. No tú y yo, tú y ella. Y ese ha sido el problema desde el primer momento en que nos vimos. No. Sí. ¿Qué es Jake? Un caramelo de un centavo. Si tienes un centavo y una máquina tragaperras, lo echas. Si no, no. Pero ella... es como cuando yo era niña. Curioseaba desde el vestíbulo. Ella está dentro de ti. Yo siempre fuera, en el vestíbulo. Todo lo que has hecho aquí ha sido para demostrarle algo a ella. A ti. A mí mismo. A ella. Con ella no podías tenerte sobre tus pies y conmigo sí, solo que yo también tengo que apoyarme en ellos. Quieres demostrárselo. De ella aceptabas limosnas, a mí me las das. Un estudio, regalos, no importa que yo los quiera o no, quieres probarle algo. Hasta cuando estás deprimido no necesito preguntarme si he hecho algo malo. Ella ha llamado o no ha llamado, ha escrito una carta o no ha escrito una carta. Siempre ella. Está bien. Luego me pides que te necesite. Te necesito. ¿Quién dice esas cosas tan claramente? Si te importa una persona, no haces que te pida algo. Como una cuenta que hay que pagar. ¿Qué manera de dar es esa? Cuando me pides que te tienda la mano con un platillo, di, ¿qué pones en él, Jerry? ¿Qué obtengo yo? A Jake le doy un centavo y saco un centavo de caramelos. Pero tú eres una caja de 10 dólares. Y lo único que obtengo es el celofán. Tú engañas a la gente, Jerry. Haces que parezca que das, pero no das. ¿Con qué? ¿Eso es lo que he hecho? Y lo que hice también con ella. No estaba hablando de ella. ¿Lo ves? Eso es lo que quiero decir, lo que estás haciendo. No, es cierto. Es cierto, la mitad de mi ser no ha venido a esta ciudad. Así que probé con Jake. Naturalmente. Los dos hemos fracasado. No. Los dos no. Tú no. Todos estos meses he intentado cambiarte, que te parecieras más a mí. A los demás, supongo. Egoístas, avaros, celosos de lo que tenemos porque tenemos tan poco. Tú, de todo lo que tienes, das el doble. No, no eres una calamidad. Eres un regalo, pequeña. Debajo de esa preciosa cara hay una vagabunda. Pero debajo de eso hay alguien que nada. Ni nadie ha ensuciado nunca. Es como las personas deberían ser. Como tú eres. He intentado convencerte de que te he hecho un gran regalo. Mi persona. Solo que la mitad de eso también era falso. Te he echado en brazos de cretinos como Jake. Como yo. Hablaremos de ello mañana. Me encanta tu largo cuello.
Jerry. Oh, Jerry. Jerry. Jerry, no te vayas. Jerry, estoy enferma. Por eso tenía tanta sed. Ayúdame, Jerry. Dios mío, ¿por qué no me lo has dicho? Eres una loca. ¿Quién es tu médico? Él fue quien llamó. Curban está en la guía. Por eso estuve tanto tiempo en casa de Jake, solo por eso. Estaba enferma y no quería que lo supieras. Tonta, tonta, tonta. No me odies, Jerry. Estoy avergonzada. Cállate, no digas tonterías. No quería que lo supieras. No quería atarte a mí. ¿Atarme? Pero tengo mucho miedo. No me dejes. Tranquilízate, estoy a tu lado y no pienso dejarte. El efecto de la inyección. Es muy joven para ser médico. Su madre debe estar muy orgullosa. Debo recomendarles que estudien cuidadosamente para familiarizarse con todas las determinaciones del Estatuto de Fraudes y conozcan especialmente cada una de las excepciones y reglas que pueden pesar para realizar un acuerdo fuera del Estatuto. Bien, por hoy lo dejaremos aquí. Mañana repasaremos el examen del 51. Preparen sus preguntas. Lo siento, Molly, no he podido evitarlo. No es solo que llegues tan tarde. Es la compañía. El gran salón de baile es tuyo. El próximo miércoles volveré a tiempo. Muy bien. Espera un momento. Tengo un cheque para Gitte. Estupendo. ¿Qué tal está? Muy bien. ¿Por qué no la llamas o te pasas a verla? Ayer rompieron una ventana esos monstruos. Y dos veces han atrancado el retrete con chicle. Le dije que lo destrozarían todo y lo están haciendo. Eso sirve para demostrarme una cosa, que es usted un hombre de visión profética. Usted lo ha dicho. ¡Eh, vuelva! $60 de alquiler al mes. Y 6.000 de desperfectos. Uy. Ah, está mucho mejor, gracias. ¿Quiere usted pasar a saludarla? No, no. Hola, Gitter. Hola, cielo. Qué bobo eres. Espero que tengas apetito, cariño. Voy a tener que darte prisa. Tengo que estar otra vez en la oficina a la 1:30. Eso fue hace 2 minutos. Aunque me dé prisa, llego tarde. Si me dejaras un sándwich en la mesilla, no tendrías que romperte la cabeza para ir y venir en 10 minutos. Te lo he dicho un centenar de veces. Yo no alimento a mi cielo con sándwich. También te lo he dicho otro centenar de veces. ¿Alguna queja más? ¿Quién habla de quejas? Son fórmulas de cortesía. Bueno, ¿cómo te ha ido la mañana? Regular. Ahí tumbada, ¿eh? Estuve a punto de ir sola al cuarto de baño. Cuando lo hagas, será un gran día. Sí, lo publicarán los periódicos. Esperé hasta que vino Sophie. Jerry. ¿Qué? Intentaré realizar la hazaña mañana. Todavía estoy un poco debilucha. ¿Qué esperabas hacer el primer día? ¿Subir al monte Everest? ¿Para eso suben allá arriba? ¿Sabes dónde me gustaría estar ahora? En la cama, si no te hubieras levantado. En el parque. En la hierba. Yo no disfruto nunca del parque, ¿sabes? Y me gustaría en un día como este. Aquí no ha llegado la primavera y estamos en primavera. El viernes te pondrás de pie sobre tus preciosas piernas y te llevaré al parque central. ¿Por qué? ¿Qué pasa el viernes? Habré pasado el examen. Eso es lo que pasa el viernes. ¿De acuerdo?
Vaya, por fin. Me alegraré mucho cuando hayas aprobado. Puede que entonces tengas tiempo de decirme hola. Hola. Ahora puede que te dejes de rodeos y tengas tiempo de decir que sí. Tú y ese médico. Señorita Mosca, ¿se ha incorporado ya? Que sí me he incorporado, pero qué tontería es esa. Pongo los pies a un lado de la cama y me siento tan débil como un pajarito. Oh, eso me recuerda a algo. Tal vez esto te dé fuerzas. De parte de Molly. Uy, tendré que andarme con cuidado. ¿Pronto vas a perseguirme por mi dinero? ¿Y por qué otra cosa crees que podría perseguirte? ¿Podrías perseguirme a mí? ¿Ahora? Después de la batalla, hijita. El filete. A las 3:30 el viernes y en cualquier momento a partir de entonces. ¿A partir de entonces? ¿Hasta cuándo? ¿Has dicho algo? He dicho te quiero. Pues cuando tengas que decir algo como eso, habla alto, no murmures. Bueno, lo diré a gritos. No temas, no será a menudo. Quizá 2 o 3 veces por semana. No te preocupes. Nunca me lo dirás demasiado a menudo. Charlatana, si dejas de hablar un minuto, quizá pueda prepararte el almuerzo. ¿Tú has comido ya? No he tenido tiempo. Compraré un sándwich y me lo tomaré en la oficina. ¿Cómo que comprarás un sándwich y te lo tomarás en la oficina? ¿Pero es que quieres ponerte enfermo? Te estás consumiendo, Jerry. Corriendo de un lado para otro, trabajando, estudiando. Atendiéndome día y noche. Me encanta hacerlo y lo sabes, con que deja de hablar como una tonta. Cómete el filete y ponte buena. ¡Hala! No pretendo aprovecharme de todo esto, Jerry. Lo que me pasa es que tengo miedo. ¿Miedo de qué? Me he acostumbrado a tenerte aquí. A que me rodeen tus cosas, tus corbatas por todas partes. Cuando me levante, tus corbatas volverán a tu casa. A lo mejor por eso sigo aquí plantada como una patata. El estar enamorada mejora el carácter, ¿no? Es mejor no hablar de ello y arreglarlo. ¿Qué estás haciendo? Escribir una carta a mi casero, diciéndole que me mudo, que se busque otro inquilino. ¿Por qué no me dijiste que te gustaban las corbatas? Tengo muchas más que puedo traer. Debí hacerlo hace unas semanas. No se me ocurrió. Atentamente, Jerry Ryan. Voy a echarla al correo. ¡Gittel! ¡Quédate ahí! Cielo, ha sido magnífico. Sí, soy una maravilla, como siempre. Pero nunca he sido una vulgar chantajista. Y no pienso serlo ahora. Ni por detenerte. Con que ya sabes, atentamente, Gittel Mosca. Escucha, me gusta estar aquí. Y que mis corbatas estén aquí. Así es como quiero vivir. ¿Te ha entrado en la cabeza? ¿Seguro? Sí. Bien. Ahora puedo volver a mi trabajo. Si no vuelvo, me despiden. Y no podré permitirme ni una chica a medio reparar.
Acuéstate pronto, pero no demasiado. Mastica bien tu filete antes de tragártelo. Tómate la medicina. Ah, y abróchate la bata. Eres cosa mía. El señor Appleton lleva esperándole en la biblioteca media hora. Espere, señor Ryan, tengo un recado para usted. Tiene que Jerry, llamar... El señor Appleton se está poniendo nervioso. Lo siento, Frank. Señor Ryan, su esposa ha estado telefoneándole toda la mañana. Tiene que llamar a Omaha número 12. Habla ahora, Jerry. Yo calmaré a Appleton. Usa mi despacho. Pase la llamada, Jesse. ¿Jerry? Hola, Tess. Siento que te haya costado tanto dar conmigo. ¿Qué se siente al estar libre, Jerry? ¿Qué se siente al estar qué? Divorciado, porque lo estamos. ¿Cuándo ha sido eso? Ayer. Así que... ya nada nos une. ¿Qué hago con estos cacharros? ¿Los envuelvo por separado? ¿Por separado de qué? Separados de los platos. No lo sé. Sí. ¡Ay, socorro! ¿Qué pasó? Esta maldita barra. Nunca acabé de arreglarla bien. Se conoce que no había. Nada. ¿Por qué no te quedas en el suelo, criatura? ¿Qué hacemos con las otras cortinas? ¿Las quito también? Si quieres quitarlas, quítalas. ¿Qué te roe? Un plátano. ¿Cómo? Un plátano. ¿Quieres un poco? No, no. He preguntado que qué te roe. ¿A mí? ¿Qué te roe a ti? No vale. Yo lo pregunté antes. A mí me roe que no adivino lo que te roe a ti. Ah, ya. Pues a mí me roe que no adivino lo que te roe a ti. Y creo que eso pone punto final a la investigación, ¿no? ¿Y esos soportes los quieres también? No quiero absolutamente nada. ¿Los quieres tú? Bueno, ¿los queremos? Claro, cuestan dinero. Unos 10 centavos, creo. Voy por el destornillador. Anda, déjalo. Nena, mira. Solo me pregunto si de verdad necesitamos todos estos trastos. ¿Cómo estos trastos? Son cosas buenas. Rebajado 47 centavos el metro. Con esto puedo hacer un montón de cosas diferentes. Dime una. Lo dejamos por esta noche, nena, y vamos a cenar a algún sitio agradable. Pareces cansada. No estoy cansada. Entonces, ¿por qué estás tan deprimida? Deprimida. Estoy en el sexto cielo. No te metas a Redentor. Me matas con tanta amabilidad. Teníamos que estar celebrando que haya aprobado el examen, empaquetando alegremente para poder estar juntos. Sí, y ya cada cosa que meto en la caja me siento peor. ¿Por qué? No lo sé. Es como si algo estuviera a punto de estallar. Jerry, ¿por qué no nos dejamos de tonterías y nos casamos?
Quiero decir, en cuanto a lo del divorcio se haya arreglado. Tengo hechos muchos planes para nosotros dos. No pienso ser un lastre para ti. ¿Sabes lo primero que pienso hacer? Aprender taquigrafía. Sí, la taquigrafía es lo que le ha faltado desde el principio a nuestro idilio. Y así, cuando pongas tu propio bufete, me tendrás de secretaria. Ahorraremos mucho dinero. Y además de eso, otra cosa. Voy a arreglar el piso muy bien. Ahora no puedes recibir a nadie porque saldría un comité de cucarachas para ver quién ha venido. ¿Es que vamos a recibir a mucha gente? Claro, ¿por qué no? Clientes, socios si los tienes, los Tauman. Criminales, tal vez. No puedes recibir en una pocilga. Yo diría que no. No sería muy correcto que un morfinómano que acabara de matar a su madre apareciera y viera una cucaracha. Después hasta quizá podamos mudarnos a un verdadero apartamento. ¿Sabes lo que siempre he deseado que tuviera mi futura casa? ¿A mí? Un ascensor. Con ascensor se puede invitar a cualquiera. Supongo que sí, nunca había pensado en ello. La radio dentro con el tostador. ¿Sabes que estamos empezando a hacer progresos? ¿Jerry? ¿Has hablado con Omaha? Ya sabes quién. Sí, precisamente me ha llamado varias veces en las últimas semanas. ¿Por qué? No, nada. Era por saber si te había dicho algo del divorcio. Debe estar a punto de fallarse, ¿eh? Lo concedieron el día 14, hace dos semanas. ¿Por qué no me lo dijiste, Jerry? Porque me impresionó más de lo que esperaba, creo. Necesitaba tiempo para irme acostumbrando. ¿No querías que yo lo supiese? No, creo que no. Hasta que lo hubiera superado. Lo siento. Ya que habláis tanto por teléfono, ¿le has hablado de mí? ¿Le has dicho que vives conmigo? Sí. ¡Asqueroso, asqueroso! ¡Y a mí no me dijiste nada! ¡Rómpelos, rómpelos! ¡Yo no los quiero! ¡Me largo de aquí! Gittel. Jerry, ¿por qué no me hablaste? No pude. No, y a ella sí que puedes hablarle de mí. Dios mío, incluso el divorcio es un secreto entre vosotros dos. Un día de estos te casarás conmigo, ella lo sabrá y yo no. Gittel, no te vayas. ¡Ten cuidado, Jerry! ¡Siéntate! En toda mi vida he sido incapaz de pegar a un hombre. Es una injusticia. Gittel, escucha. Le hablé de ti por una razón. Me pidió que volviera. Quería que volviera a casa. ¡Yo te quiero aquí! Estoy aquí. Sí, pero quiero que estés aquí todo tú. Bueno, que no solo estés. Jerry. ¿Eres mi amigo? Soy tu amigo. Entonces dime la verdad. Dirás algún día. Dirás algún día, te quiero. Solo lo he dicho una vez. Pero puede haber una segunda vez. Eso le pasa a mucha gente. Tu matrimonio fracasó. Lo has dicho tú mismo. Dijiste que querías que permaneciera enterrado. Estaba enterrado. Vivo. Mira. Aquí dice, los lazos matrimoniales quedan cortados y anulados. El día en que lo recibí, supe que cuando dos personas han vivido juntas tanto tiempo como Tess y yo, tan unidas como... Verás,
No se puede definir cuando uno de los dos termina y el otro empieza. Es como... Escucha. Un día yo estaba contando un sueño que había tenido. Y cuando iba por la mitad, observé una divertida sonrisa en los labios de Tess. Me di cuenta de que estaba contando un sueño de ella. Esto no es cierto. Los tribunales del mundo pueden decir que es cierto. Pero no lo es. Los lazos no pueden cortarse nunca. Entonces, ¿por qué estamos de mudanza? ¿Por qué le dijiste que no? Te dije que me pidieras algo, que dependieras de mí. Puede decirse que te obligué a ello. Ethel, te tengo afecto. No quiero verte sufriendo o perdida o engañada. ¿Cuál es nuestro futuro, Jerry? ¿Vas a pensar menos en ella? ¿Cuando pase el tiempo será todo de color de rosa? ¿Cómo voy a competir con ella? ¿Con una hemorragia dos veces al año? ¿Atrapándote? Conseguí la mitad de tu ser siendo una ruina en tus manos. ¿Vamos a seguir así? Me has engañado, Jerry. He intentado no hacerlo. Pues claro, eso es lo malo, que lo has intentado. ¿Quién se esfuerza cuando todo va bien? No estamos en igualdad de condiciones. Tú eres quien lo da todo. Porque lo que yo puedo darte no lo quieres. Y lo que yo quiero no puedes dármelo. No importa que aprenda taquigrafía o que aprenda a tocar la trompeta boca abajo. Si no me quieres, no me quieres. El tiempo no cambiará nada en absoluto. Escucha, Jerry, yo soy la que estoy atrapada. Si te vienes a vivir conmigo, te convenceré para que nos casemos. Sé que lo haré. ¿Y qué conseguiré? No quiero pasar el resto de mi vida mendigando. No es suficiente para mí, Jerry. Ya no me basta. Quiero que alguien sienta por mí lo que tú dijiste antes de ella. ¿Y si nos diéramos mutuamente el pasaporte? Por mi bien, para que pueda volver. No. Si te vas como si te quedas. Si quieres que te sea sincera, Jerry, no he respirado con libertad desde que tuve la hemorragia. Quiero salir de aquí para poder respirar.
Sí, diga. Cariño, ya estoy libre. Maletas hechas. Gracias, Jerry. Oye, he dejado algunas cajas con varias cosas. Cacharros de cocina, sobre todo, en la portería. Si te hace falta algo. No, no me hará falta nada. Bueno, si quieres algo, algo importante. Estaré en el Hotel Comodoro, en Lincoln. En Lincoln, Nebraska, no Nevada. No Nevada. Si necesitas algo con urgencia, de verdad, llama a Frank Tauman. No es necesario que le expliques nada, todo está arreglado, solo llámale. Sí. No sí, promételo. Sé generosa, Gittel. Está bien, lo prometo. De acuerdo. Estoy bien, Jerry, de veras. Siempre caigo de pie como los gatos. Consigue lo que quieres allí, ¿eh? Lo intentaré. No cometeremos las mismas equivocaciones. No tendremos más que lo que yo gane, empezando con una mesa, un teléfono, un lápiz y lo que hay en mi cabeza. Me enorgullezco de ti. Yo también me enorgullezco de ti. Gittel, tú eres la sal de la tierra. No la malgastes. No lo haré. Esta ciudad es muy grande. Cualquier día, en cualquier esquina, encontraré un hombre. Me respetaré. Ahora tengo mejor opinión de mí. Mi vida será muy distinta. Te mandaré una tarjeta de vez en cuando. Digamos, dos por semana. Gittel, ¿qué estoy haciendo? Haces lo que debes, Jerry. Yo tampoco quiero recibir limosnas. No sería un favor. Los dos lo sabemos, creo. Y tampoco pienso repartir limosnas yo. Quiero a alguien que... nos necesitemos mutuamente. Todo mío. No como Sam o Jake. Entre los dos no podrían cuidar ni a un pajarillo. Las cosas ahora me parecen muy diferentes. Me has hecho muchísimo bien, Jerry. ¿En serio, Gittel? ¿En serio? Porque si pudiera creer eso... ¡Me ayudaste! Esta es la primera vez que obtengo mucho más de lo que he dado. Quien quiera que sea ese hombre estará en deuda contigo. Gracias. Y Tess lo estará contigo. Nunca sabrá hasta qué punto. Bueno. Adiós. Te quiero, Jerry. Mientras vivas, tienes que recordar por encima de todo que lo último que me oíste decir fue te quiero. Yo también te quiero, pequeña.